Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas de la zona urbana y rural? Bienvenidos a una edición más del programa informativo municipal. José Abel Córdoba Ojeda les saluda en la conducción del mismo. De igual manera, les hacemos extensivo el fraternal saludo de nuestro alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Aquí iniciamos el informativo municipal. La Municipalidad Distrital de Tambo Grande viene realizando trabajos de rehabilitación en calles. Trabajos se realizan de manera descentralizada, tanto en la zona urbana como rural. Tenemos el informe. Municipalidad Distrital de Tambo Grande viene realizando trabajos de rehabilitación en calles. La comuna tambograndina, a través de la sugerencia de maquinaria y equipo, continúa con los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de calles en zonas urbanas y rurales. Es por ello que viene realizando trabajos de relleno y nivelación de calles de la Asociación de Viviendas Godofredo García Vaca, lugar que venía siendo afectado en periodos de lluvias, beneficiando así a 176 viviendas que comprenden esta asociación. Al respecto, el dirigente señor Segundo Raimundo Zapata agradeció a la comuna tambograndina el apoyo que vienen brindando. Para mí es prioritario ser un relleno sanitario, se puede decir, porque por la promesa del ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, nos prometió ser el relleno, pero ya llevamos un 60% de lo que es relleno. Y agradecemos también a las autoridades de la municipal, especialmente el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. ¿Cuál es el apoyo que ustedes han pedido? ¿Qué tipo de trabajo es el que ha solicitado el área de maquinaria y equipo? O sea, hemos pedido el apoyo de la maquinaria y relleno totalmente el relleno de acá de la Asociación Godofredo García Vaca, donde ya llevamos un 60, 70% de lo que es el relleno total. Darle el agradecimiento al ingeniero y a su equipo de trabajadores y qué decirles más, que los felicito, como ellos no hay ninguno. Buenos días al pueblo de Tambo Grande. Acá hemos empezado un trabajo desde hace meses, se podría decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias al ingeniero Rengifo, quien delegó este trabajo, ¿no? Porque fue una comisión allá, delegó este trabajo inmediatamente, debido a que esta zona también es una de las zonas que sufre en el periodo lluvioso. Entonces, esta zona, como se puede apreciar, tenía muchas dificultades en lo que respecta a los desniveles, o sea, se encontraba en hueco. Todo esto que usted puede apreciar acá era un hueco tremendo, profundo, ¿no? Entonces, llegamos a un acuerdo que nosotros íbamos a atenderlo todos los sábados, o de repente en días donde no teníamos salidas en otras zonas, ¿no? Entonces, desde el día de ayer estamos trabajando de corrido aquí en esta asociación, ¿no? Esperemos de que se culmine lo más pronto posible. Nosotros vamos a tener que llegar al nivel que está señalizado ahí, ¿no? Porque en el tiempo de lluvia eso pues se forma una laguna muy grande y dificulta pues la convivencia acá, ¿no? con las 176 familias que tiene esta asociación de vivienda. ¿Para cuántos días más estaría establecido que continuarán estos trabajos? Sí. Bueno, tenemos 10 días más, ¿no? Pero estos 10 días más van a ser de manera intercalada, sí, ¿no? O sea, no se puede de corrido, ¿no? Porque nosotros tenemos otra agenda, ¿no? Tenemos un cronograma que la próxima semana, si Dios quiere, nosotros vamos a ir a Tejedores, ¿no? A atender vamos a estar en una hora de las menos atendidas, donde vamos a atender a Tinajones, Cestiaderos y Guaraguao Bajo. Y nosotros, que la Municipalidad de Tambo Grande está cumpliendo en Tambo Grande, especialmente con las zonas afectadas en los tiempos de lluvia, ¿no? También estamos en Santa Ignacia, estamos atendiendo también Sagrado Corazón de Jesús, especialmente donde está el drén, ¿no? Donde escurren las aguas que vienen de la parte de arriba, y poco a poco, gracias a Dios, esperemos pues de que culminar lo más pronto posible estos trabajos antes de que se venga el periodo lluvioso.
Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Honestidad. Progreso para todos. Continuando con la información, el área de ornato de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande realiza jornadas de limpiezas en diversos puntos de la zona urbana de nuestro distrito. El objetivo es la recuperación de espacios públicos, por lo que se le pide a usted, amigo, amiga, vecino, a la población en general, colaborar con los servidores de limpieza, no ensuciando ni arrojando basura, desmontes, etc. Área de Ornato realiza jornadas de limpieza en diversos puntos de la zona urbana de Tambo Grande, con el objetivo de mantener la limpieza y buen estado de los principales espacios públicos del distrito. El área de Ornato viene realizando una campaña de limpieza en el terminal terrestre. Asimismo, la Oficina de Áreas Verdes se ha encargado de la reforestación del lugar, así lo manifestó el encargado de la administración, Manuel Panta Castillo. La administración del terminal terrestre ha creído conveniente hacer una limpieza general de todo lo que es el terminal terrestre. ¿Por qué? Porque realmente el terminal terrestre en estos momentos es el primero en la región Grau y por lo tanto queremos un poco darle, ¿qué te puedo decir? Lo que realmente es un terminal terrestre. Queremos que esto cambie, apostamos por esta gestión y Dios quiera que sigamos adelante para darle un buen terminal terrestre a todo el departamento de Piura. ¿Cuántos días aproximadamente han creído conveniente ustedes como encargados que realice el área de ornato esta limpieza? Bueno, hay una coordinación entre el ornato y áreas verdes. Se están sembrando árboles ya desde el año pasado prácticamente, si usted verá, tiene otra imagen el terminal terrestre. Creemos conveniente que esta limpieza va a seguir por lo menos unas dos semanas para poner en stand-by todo lo que es el área verdes y todo lo que es limpieza general. Es importante este tipo de trabajos que embellece prácticamente este lugar como es el terminal terrestre, que a propósito que por esta temporada tiene más afluencia de público, más afluencia de vehículos motorizados. Por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos darle una nueva imagen a este terminal terrestre. ¿Por qué? Porque estamos detectando que hay gente foránea, gente que viene, por ejemplo, del Ecuador, gente que viene de Tacna, y están haciendo uso de este terminal, porque aquí prácticamente bajan los pasajeros y se van hacia la frontera. O sea, nosotros creemos conveniente que este terminal debe tener una nueva imagen y para el bien del pueblo y para el pueblo, porque eso se debemos. No simplemente hacer la recaudación correspondiente, por supuesto, pero también queremos darle una nueva imagen a este terminal porque realmente es el corazón de la región Grau. Señor Manuel, ¿cuál es el llamado a los usuarios de este terminal, a los peatones, a los mismos transportistas, para que puedan prácticamente darle el uso correspondiente a este lugar tan visitado por muchos? Bueno, yo lo que pido es a todos los transportistas, ¿no?, que cuidemos las áreas verdes, que cuidemos las áreas que están en la parte de atrás porque hacen uso indebido de estas áreas, ¿no? Y por favor invocamos a todos los que hacen uso de este terminal que le den un buen uso, que es para el bien de ellos y para el bien de la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que hace el uso adecuado de este terminal. Estamos comenzando ya con la formalización de algunas áreas, por ejemplo el comercio ambulatorio, estamos formalizando ya prácticamente las empresas que realmente hacen uso de esto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el usuario que haga, que el foráneo que venga, vea un terminal que realmente da las expectativas para la región. Es preciso informar que la Oficina de Ornato y Áreas Verdes también está realizando la limpieza y recuperación de espacios en otras zonas, como Los Almendros, Froilán Alhama, entre otros. Continuando de esta manera,
el trabajo de recuperación de espacios públicos, por lo que se les hace el llamado a la población para que cuiden y mantengan limpios estos lugares. Estimada teleaudiencia, es el momento de ingresar al espacio de anuncios publicitarios y volvemos con más en el informativo municipal. Encuéntranos en Facebook como Municipalidad Distrital de Tambo Grande 2019-2022. Este domingo 2 de febrero continúa la Copa Alcalde. Los partidos de la segunda fecha se jugarán de la siguiente manera. Por el grupo A, sede de Sinchirroca, 12 y 15 del mediodía, Export Locuto versus Export Santa Cruz. 2 de la tarde, Santa Ana versus Ocoto Bajo. 3 y 30 de la tarde, de local jugará Centro Poblado Sinchirroca versus Callejones. Por el grupo B, en la sede de Palominos, 2 de la tarde, Santa Rosa de Curbán versus Huaca Blanca. 3 y 30 de la tarde, La Peñita versus Piedra Roja. Entre tanto, el equipo San Andrés de Tambo Grande descansa en esta fecha. Este domingo 2 de febrero continúa la Copa Alcalde. Municipalidad Distrital de Tambo Grande, apoyando el deporte, descubriendo talentos. No cualquiera puede hacer lo que él hace. Hay una enorme presión y siempre se está expuesto a altas temperaturas. Por eso es vital ser rápido, pero a la vez cuidadoso. Tener eso en cuenta le ha servido para salvarle la vida a más de 30 personas. Necesita más Fernandos. Si a ti también te gusta ayudar, únete a los bomberos voluntarios. Súmate a la campaña por un trato adecuado. Dígalo con respeto. Persona con discapacidad. De acuerdo a la normativa vigente y la ley número 29973, el término correcto es persona con discapacidad. Hay diferentes tipos de discapacidad. Discapacidad física consiste en la falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo y que provoque inmovilidad o disminución de movilidad. Discapacidad sensorial consiste en el deterioro o falta de la función de oír, hablar o ver. Discapacidad intelectual, limitaciones que afectan adquisición de conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas. Discapacidad mental consiste en alteraciones o deficiencias en las funciones mentales como pensar, sentir y relacionarse. Trátalos con respeto. Es momento de estar prevenidos. Preparémonos ante la presencia de lluvias para enfrentar juntos los efectos de los fenómenos naturales. Evita arrojar residuos o escombros en los ríos. Realiza limpieza en tu techo y refuérzalo. Ten siempre listo tu mochila de emergencia, una radio a pilas y linternas. Las familias que viven en las riberas de los ríos, evacuar a las zonas seguras de tu sector. Organízate con tus vecinos para afrontar un fenómeno natural.
Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Honestidad, progreso para todos. Hay gente que no entiende por qué lo hace. ¿Cómo puede dedicarle tantas horas? ¿Qué gana con trabajar tan duro sin recibir nada a cambio? Es que ellos no saben lo bien que se siente salvar una vida. El Perú necesita más Aidas. Si a ti también te gusta ayudar, únete a los bomberos voluntarios. Encuéntranos en Facebook como Municipalidad Distrital de Tambo Grande 2019-2022. Miembros del CODICET se reunirán para coordinar trabajos que garanticen la seguridad ciudadana de nuestro distrito. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC, es la instancia encargada de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en la jurisdicción. Igualmente, supervisan y evalúan su ejecución. En tal sentido, este viernes 31 de enero, los miembros del CODICET se reunirán para la elaboración del Plan Distrital 2020. Así lo informó la coordinadora de la Secretaría Técnica, abogada Yajaira Vigo, quien indicó que en este plan se observarán los trabajos a realizar en este año que vayan en beneficio de garantizar la seguridad en el distrito. Hacerles la invitación a los miembros del CODICET a una mesa de trabajo para tener en cuenta que de acuerdo a la resolución ministerial número 2056-IN, que aprueba la directiva número 011-19-DGSC, que es de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, establece los lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los planes de acción distrital de seguridad ciudadana. Entonces, el llamado y la invitación para los miembros del CODICET es para realizar una mesa de trabajo y elaborar el Plan Distrital 2020 de Distrito de Tambo Grande, de acuerdo a la nueva directiva y a los nuevos lineamientos y a la nueva estructura que establece la misma que estoy mencionando, ¿no? ¿Esta mesa de trabajo cuándo se va a realizar, la hora y el local? El día viernes 31, 9 de la mañana, en la sala crítica de la base de seguridad ciudadana, ¿no? ¿El tema de fondo que se va a tratar, abogada? Establecer la mesa de trabajo para poder realizar, de acuerdo a los nuevos lineamientos y las disposiciones por el Mininter, la elaboración del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2020. Para finalizar esta entrevista, aprovechando las cámaras del Informativo Municipal, ¿algo más que quisiera acotar al respecto? Bueno, ¿no? La Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana es una oficina que se encarga de coordinar, de elaborar proyectos, planes, programas en beneficio y en bienestar del distrito en temas de seguridad ciudadana. Es por ello de que se convoca a las autoridades y a los miembros del CODICET para poder realizar ese trabajo y elaborar estrategias para combatir y erradicar la delincuencia en el distrito. La Municipalidad del Centro Poblado Malingas trabaja los viveros mixtos comunales. De esta manera, estos viveros mixtos son impulsados por la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Los plantones entregados son las variedades de frutales, ornamentales y forestales. Tenemos la nota.
Con el objetivo de desarrollar la diversidad biológica en las diferentes zonas del distrito, la Subgerencia de Medio Ambiente viene impulsando los viveros mixtos comunales, propuesta que se viene desarrollando en varios centros poblados del distrito y que consiste en el sembrado de plantas ornamentales, forestales y frutales. Es así que en el sector de Malingas se viene realizando de manera exitosa la entrega de estos plantones, trabajo que se está complementando con el proyecto Adopta un Árbol, que esta municipalidad delegada viene impulsando. Así lo informó su alcaldesa Jesús García Barías. Desde un principio del año 2019, a través de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, y también está dentro de nuestro plan de trabajo en esta gestión, trabajar lo que es el tema del vivero municipal. En esta actividad que ya hemos dado inicio, gracias también a la Oficina de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, a través del responsable, el ingeniero Gerardo Pulache Pulache, quienes nosotros venimos implementando el vivero municipal. La municipalidad nos ha apoyado con el tema de las mallas, las bolsas, la semilla y el abono orgánico. Nosotros por nuestra parte estamos poniendo todo la mano de obra o trabajo con personal de la municipalidad del centro poblado Malingas. Para manifestar de que dicho vivero estamos priorizando tres tipos de vivero, de plantación en el vivero, como es árboles para forestación, plantas ornamentales y también plantas productivas, como en este caso hemos tenido como primordial empezar con la semilla del cacao. De esta manera, al iniciar el vivero municipal, a lo largo de del tiempo que ya esto va creciendo, estaremos, ¿no?, de alguna manera facilitando a los agricultores mejorar la semilla del producto del cacao, que sabemos que en estos últimos tiempos se ha convertido en una de las fuentes económicas que puede, ¿no?, hacer que nuestro distrito o Malingas tenga más economía, ¿no?, agrícola en el tema del cacao, que está dando pues que a decir a nivel nacional como en el mundo entero. Nosotros a través de nuestro plan operativo institucional tenemos lo que es el proyecto Adoptando un Árbol, que consiste en que nosotros vamos a convocar a las familias o pobladores o a quienes tengan ese interés de adoptar un árbol. El árbol se les va a donar. Así mismo ellos van a hacerse responsables de excavar el hoyo para plantar dicho árbol y así mismo el compromiso de darle vida a dicho árbol. Por eso el programa se llama Adoptando un Árbol. Que esto estamos en este tiempo de que tanto las municipalidades locales de alguna manera tienen que fomentar lo que es el tema de la forestación, que está siendo un gran problema para nuestro medio ambiente. Muy bien, alcaldesa, aprovechando el programa informativo municipal, ¿algo más que quisiera comunicarle a la población de Malingas? Agradecer a la población de Malingas. Hoy día se llevó una campaña, la tercera campaña de limpieza en la Quebrada San Francisco, a través de también con la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Y reitero a la población, como lo vengo diciendo reiteradas veces, no solamente la limpieza pública depende de la municipalidad, también depende de cada uno de nosotros. Y bueno, mejorar el medio ambiente, también saber seleccionar los residuos sólidos en nuestras viviendas y no arrojarlos en las partes de la ribera del río o de la misma quebrada, porque estaríamos, ¿no?, de esta manera haciendo un gran daño a nuestro medio ambiente, asimismo a nuestra especie marina, que es la que más consumimos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una necesidad, un compromiso de cada uno de nosotros. Esto tiene que ser siempre de cada ciudadano, lo que es mejorar el medio ambiente. Agradecer pues al ingeniero Rengifo por este apoyo en la limpieza de la Quebrada San Francisco.
Estimada teleaudiencia, es el momento de ingresar al espacio de anuncios publicitarios y volvemos con más en el informativo municipal. No cualquiera puede hacer lo que él hace. Hay una enorme presión y siempre se está expuesto a altas temperaturas. Por eso es vital ser rápido, pero a la vez cuidadoso. Tener eso en cuenta le ha servido para salvarle la vida a más de 30 personas. El Perú necesita más Fernandos. Si a ti también te gusta ayudar, únete a los bomberos voluntarios. Este domingo 2 de febrero continúa la Copa Alcalde. Los partidos de la segunda fecha se jugarán de la siguiente manera. Por el grupo A, sede de Sinchirroca, 12 y 15 del mediodía, Export Locuto versus Export Santa Cruz. 2 de la tarde, Santa Ana versus Ocoto Bajo. 3 y 30 de la tarde, de local jugará Centro Poblado Sinchirroca versus Callejones. Por el grupo B, en la sede de Palominos, 2 de la tarde, Santa Rosa de Curbán versus Huaca Blanca. 3 y 30 de la tarde, La Peñita versus Piedra Roja. Entre tanto, el equipo San Andrés de Tambo Grande descansa en esta fecha. Este domingo 2 de febrero continúa la Copa Alcalde. Municipalidad Distrital de Tambo Grande, apoyando el deporte, descubriendo talentos. Es lo más importante para mí. Es la luz de mis ojos. Aunque siempre hace travesuras, él es la alegría de la casa. Jamás pensé que esas señales fueran para alarmarse. Lo empecé a ver cansado. Siempre le dolía la cabeza. Me asusté al verla así. No imaginé que estuviera enferma. Lo llevé desesperada al pediatra. Tenía anemia. ¿Anemia? Yo creí que la alimentaba bien. Me sentí culpable por no haberle hecho un descarte de anemia antes. Porque la anemia puede dejar secuelas irreversibles si no la tratamos a tiempo. También te puede pasar a ti. Pero vencer la anemia está en nuestras manos. Realiza un descarte de anemia en un centro de salud más cercano. Juntas podemos vencer a la anemia. Es momento de estar prevenidos. Preparémonos ante la presencia de lluvias para enfrentar juntos los efectos de los fenómenos naturales. Evita arrojar residuos o escombros en los ríos. Realiza limpieza en tu techo y refuérzalo. Ten siempre listo tu mochila de emergencia, una radio a pilas y linternas. Las familias que viven en las riberas de los ríos, evacuar a las zonas seguras de tu sector. Organízate con tus vecinos para afrontar un fenómeno natural. Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Honestidad. Progreso para todos. Hay gente que no entiende por qué lo hace. ¿Cómo puede dedicarle tantas horas? ¿Qué gana con trabajar tan duro sin recibir nada a cambio? Es que ellos no saben lo bien que se siente salvar una vida. El Perú necesita más Aidas. Si a ti también te gusta ayudar, únete a los bomberos voluntarios. Por otro lado de la información, aquí en el programa informativo municipal, la Municipalidad Provincial de Piura y Tambo Grande
realizarán primera consulta ciudadana para reconocer aportes culturales del distrito. Este evento se realizará este sábado 8 de febrero y participarán agrupaciones culturales, musicales y artesanales. Tenemos el informe. Municipalidad de Piura y Tambo Grande realizarán primera consulta ciudadana para reconocer aportes culturales del distrito. El sábado 8 de febrero se llevará a cabo la primera consulta ciudadana para el reconocimiento de aportes culturales del distrito de Tambo Grande. Este evento está a cargo de la Gerencia de Educación, Deporte, Recreación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Piura y la Gerencia de Asuntos Sociales de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, y tiene por finalidad enriquecer el diagnóstico de la situación cultural de Tambo Grande. Así lo informó Teodora Miranda Reto, jefa de la División de Promoción Educativa de la Municipalidad Provincial de Piura. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. La Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Gerencia de Educación y Cultura, viene impulsando el desarrollo del plan municipal. En realidad, hasta el día de hoy, ninguna municipalidad lo tiene. Este año, gracias al apoyo de las municipalidades, no solamente de la provincial, sino que también estamos invitando a las municipalidades distritales para que también nos apoye, porque de nada vale tener un plan cultural que solamente vea lo de Piura, sino también estamos abarcando a los distritos. ¿Y en qué consiste este plan? El plan consiste en ver cuáles son las bondades que tiene cada distrito, cada provincia en cuestiones de artesanía, en cuestiones de manualidades, escritores, pintores, todo lo que se refiere a cultura. En esta mañana hemos venido a coordinar pues con los funcionarios de aquí de la Municipalidad de Tambo Grande, quien junto con el alcalde están llanos a apoyarnos, y el día sábado a las 9:30 de la mañana vamos a tener aquí en este recinto a personas que van a venir de Lima para tener a cabo esta consulta ciudadana aquí en este distrito, y les estamos invitando pues a todos para que nos acompañen y sea pues todo un éxito el día sábado. Esta consulta básicamente consiste en la captación de las culturas o de las tradiciones que contiene el pueblo. Sí, 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 y ver cuáles son en sí las costumbres, las tradiciones que tiene de cultura cada distrito. Por eso que estamos haciendo no solamente aquí en Tambo Grande, lo estamos realizando también en La Arena, estamos realizándolo en Las Lomas, en La Unión, Catacaos, todos los distritos que tiene Piura. Y por parte de Tambo Grande, ¿quiénes están llamados a participar en esta consulta ciudadana? Bueno, conversando aquí con nuestro amigo, él nos está contando de que Tambo Grande tiene una gama de cultura y ellos son los que principalmente nos van a contactar con ellos para realizar las invitaciones. Asimismo, el responsable de la Gerencia de Asuntos Sociales de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande realizó la invitación a las organizaciones culturales, artísticas, artesanos, músicos, danzantes, maestros y organizaciones sociales a participar de este evento. Sí, aprovechando el medio de comunicación, hacemos la invitación a todas las organizaciones culturales que tenemos en Tambo Grande. Es muy importante este proyecto de plan concertado de actividades culturales que no solamente se enfoca en la provincia de Piura. Tambo Grande tiene lo suyo y es la oportunidad para mostrarle a Piura, a mostrarle al Perú lo que tenemos. Si hablamos danzas, tenemos grupos de danzas que van a ser invitados. Tenemos escritores, es la oportunidad para invitar a nuestros amigos escritores. También tenemos bailes, costumbres, tradiciones de locuto. Van a ser invitadas el día 8 de febrero para en esta consulta de ciudadana, ¿no?, que se va a realizar, donde van a recoger nuestros saberes, ¿no?, nuestros saberes, todo lo que es la cultura. Es la oportunidad importante para nuestro distrito mostrar al mundo lo que tenemos. Entonces, reiterar la invitación del lugar, la fecha y la hora donde se realizará esta consulta ciudadana. Sí, es el día sábado a las 9 de la mañana, sábado 8 de febrero, aquí en el local del Teatro Municipal.
todas las organizaciones culturales de nuestro distrito están invitadas, pero también les vamos a cursar el documento, el oficio, respectivamente en el transcurso del día. Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Honestidad. Progreso para todos. Amigos espectadores, a través de este programa informativo municipal queremos hacer llegar nuestras más sentidas condolencias a los familiares de quien en vida fue el señor Víctor Ruidíaz Navarrete. Aquí, a través de este informativo, hacemos extensivo el pésame a nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo Víctor Ruidíaz Lozano. Nuestras más sentidas condolencias por la irreparable pérdida de su señor padre, Víctor Ruidíaz Navarrete. Muy bien, estimados televidentes, antes de despedir el programa, tenemos la siguiente citación. Se cita con carácter de urgencia a todos los tenientes gobernadores de nuestro distrito a una reunión de trabajo año 2020, donde contaremos con la presencia de nuestras autoridades locales, a fin de dar a conocer sus funciones, responsabilidades y tareas de cada uno de ustedes. Esta reunión tendrá lugar este domingo 2 de febrero a horas 9 de la mañana en el local de la institución educativa 14139 Clara María Valladares Cabrera. Reiteramos la invitación a todos los tenientes gobernadores de Tambo Grande a una reunión a llevarse a cabo este domingo 2 de febrero a las 9 de la mañana en las instalaciones de la institución educativa 14139 Clara María Valladares Cabrera. Recuerda, el trabajo en unión y equipo nos llevará a compartir la paz social que tanto queremos. Atentamente, Raúl Martín Silupupanta, su prefecto del distrito de Tambo Grande. Muy bien, señoras y señores, agradecemos su gentil sintonía. Es todo por el momento. Retornamos el día de mañana. Permiso.